Arroba Fútbol. Dios mío, tengo una semana sin venir. Que estoy súper... No, estoy emocionada. Ya no sé ni cómo saludar ni cómo darle la bienvenida. Pero bueno, ya estoy aquí de regreso. Esto es un sustito que me pegué. Señores, a seguirse cuidando, la mascarilla, a lavarse las manos, alcohol y de esta manera. Distanciamiento. Hay que pegarse a mí, lo entiendo totalmente. Así es, precautelando la seguridad de todos aquí en nuestro canal, pero al mismo tiempo agradeciéndoles a ustedes por la sintonía, porque igual aquí estamos para informarlos y entretenerlos. Así es, Bianca, amigos, muy buenas noches. Como lo dijo, estamos siempre prestas a entretenerlos a ustedes con muy buena información, pero lo que más nos gusta es poder interactuar con ustedes. Así que bueno, si no han entrado en nuestras redes sociales, este es el momento, porque esta es la pregunta que tenemos para ustedes. A ver, ¿quién realizará más goles en esta temporada? ¿Garcés, Barceló, Martínez o Montenegro? Bianca, ¿tú cuál crees? Está difícil. Porque también está de por medio de la camiseta. Yo creo, yo como si soy bien puesta la camiseta, digo claramente que Martínez quedó goleador la última temporada y esta no va a ser la excepción. Yo creo que Barceló es una buena promesa para este año, así mismo como Garcés. Ya se lo ha visto, justamente era un personaje que se estaba esperando en estas primeras fechas a que convierta desde su contratación, pero ya lo ha logrado hacer en las últimas fechas, así que yo creo que son cuatro muy buenos candidatos. Bueno, y ahora lo que queremos saber es ustedes, así que próximamente los vamos a leer. Ahora sí, vamos otra vez con nuestro contenido. Correcto. Señores, denme pantalla porque vamos a empezar con la información. Justamente vamos a querer hablar sobre un joven promesa que está en Estados Unidos, que es ecuatoriano y que tiene un futuro enorme por delante. A ver. Es ecuatoriano porque es de padres ecuatorianos, nacido allá. Bueno, él es quien va a decidir última instancia dónde va a jugar, así que ojalá se decida por la tri. El medio internacional ESPN dio a conocer la historia del joven Mark Cajamarca, al considerarlo la gran promesa del fútbol de Estados Unidos con apenas 15 años. Lo que recalcaron también es que es de padres ecuatorianos, lo que podría ayudar en el caso de un posible llamado a la tri. ESPN destacó que a pesar de su corta edad, ya realizó la primera pretemporada con el primer equipo del New York City FC de la MLS. La increíble historia de Mark Cajamarca, el mediocampista y gran promesa del fútbol estadounidense, acaba de cumplir 15 años y ya realizó la primera pretemporada de su carrera con el New York City. Sus padres son ecuatorianos, a diferencia de otros bautismos de pretemporada, donde, por ejemplo, a los futbolistas les cortan el pelo. Mark recibió de los capitanes una camiseta firmada por todo el plantel. Ese fue su rito de iniciación. Cajamarca mostró el regalo como un verdadero trofeo. Fue lo que escribieron en ESPN junto a un video. Me gusta saber que los deportistas se preparan de otra manera y buscan de repente otros destinos u otras carreras. Es el caso de Gaibor, de Fernando Gaibor, que va a estudiar con una beca, administración y finanzas. Muy bien por él. Vamos a conocer un poco más. Thank you.
Me encantan estas ganas de aprender que tiene Fernando Gaibor. Hay que aceptar que el fútbol, a pesar de que es una profesión muy redituable, no te da de comer para toda la vida. Así que qué bueno, porque para cuando tú salgas y tengas todo esto que te dejó ganar, algo que te apasiona, puedas poner un emprendimiento, sepas cómo hacerlo. Me encanta. Bien por ti. Vamos a hablar y cambiar de deporte, vamos a hablar de UFC, vamos a hablar de nuestro Chito Vera, ecuatoriano, cepa, manavita, que está en Estados Unidos junto a toda su familia. Y él está cada vez siempre enriqueciéndose y viendo con quién hacer enfrentamientos. Obviamente también depende de la UFC, pero en esta ocasión él quiere tener la oportunidad de tener una revancha especial. ¿Saben con quién? Con Sean O'Malley. Vamos a ver. La UFC está que arde. Para Sean O'Malley, el descalabro ante Marlon Vera hace 7 meses en la UFC no tiene importancia en su récord. El 15 de agosto del 2020, el estadounidense llegaba como el favorito en las apuestas al combate de UFC 252 en Las Vegas, Nevada, pero fue derrotado en el primer asalto por el ecuatoriano. No tengo problemas con la derrota y cuando suceda voy a reconocer que me vencieron al ser superiores a mí. Por el momento en mi cabeza sigo invicto, dijo el estadounidense en declaraciones que recogió el pasado viernes el sitio web en español de UFC, con motivo del combate de la cartelera principal de UFC 260 que se disputó el sábado 27 de marzo. O'Malley volvió a la senda del triunfo al eliminar con un nocaut al brasileño Thomas Almeida. Por supuesto que Chito estaba siguiendo las incidencias de este combate y fue en cuestión de 2 días que el manavita abrió las puertas para una segunda pelea. El tricolor en su cuenta de Twitter mencionó lo siguiente. Chito sorprendió al mundo de las artes marciales mixtas con ese triunfo. Para ese duelo no era el favorito y necesitó menos de un asalto para finalizar por nocaut técnico a O'Malley. Tras su éxito regresó al top del peso gallo y el estadounidense fue apeado. Ahora el ecuatoriano está dispuesto a conceder revancha a uno de los más controversiales de la empresa. Vera actualmente cierra el top de los 15 mejores del peso gallo a la espera de la actualización del ranking, incluida la victoria de O'Malley frente al brasileño Almeida en UFC 260. En cuanto a lo que sigue, a O'Malley no le importa con quién tenga que pelear, pero quiere tener un combate más antes de finales del 2021. Por el lado del ecuatoriano, formalmente no se ha anunciado fecha tentativa para la primera presentación del manavita este 2021. Revisemos ahora lo bueno, lo malo y lo feo del inicio de la sexta fecha de Liga Pro. Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo. Estaremos hablando sobre una lluvia de goles que se dio en una nueva fecha de Liga Pro. Empezamos con lo bueno, justamente con estos goles en esta nueva fecha, con 13 tantos en 3 partidos adelantados del torneo local disputados este miércoles. Les voy a resumir un poquito. La tarde de este día, Sociedad Deportiva Aucas recibió la visita del Delfín en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda. El partido fue muy parejo y en una tarde soleada hubo una lluvia de goles. El resultado final fue 3-3. En el segundo partido de esta nueva fecha, Guayaquil City goleó 4-1 al Orense. El conjunto ciudadano sumó su segunda victoria y escaló al 10º puesto con 7 puntos. La próxima semana el Guayaquil City recibirá al Aucas para definir su clasificación a la siguiente fase de la Copa Sudamericana 2021. Por su parte, Independiente del Valle de Renato Paiva va encontrando su jueguito. Ya derrotó a Técnico Universitario en Ambato con el marcador 0-2. Felicidades por ellos. Hablando de lo malo, el centrocampista uruguayo Sebastián Asís se convirtió en inusual protagonista del encuentro al ser expulsado por agredir e insultar a su compañero de equipo, el atacante argentino Joel López Pizano, en el minuto 49. Turro, turro.
Y lo feo es que Orense Sporting Club sufrió esta goleada 4-1 que les contaba ante Guayaquil City en el estadio Cristian Benítez Betancourt. Con tantos de Ángel Quiñones, Fernando Gaibor y Jorge Ordóñez, los ciudadanos doblegaron al cuadro bananero. La visita logró descontar a través de Daniel Angulo, sin embargo, con uno menos se les dificultó la remontada. Uno de los momentos de compromiso que se ha viralizado fue justamente la interacción entre el volante Olger Matamoros y el técnico Patricio Lara. Al momento de ser sustituido, el 10 se acercó al entrenador argentino con la intención de darle la mano tras un complicado encuentro. Sin embargo, el estratega se mantuvo concentrado en el partido e ignoró a Alex Emelec. A continuación, les dejo el video. Esto ha sido todo en lo bueno, lo malo y lo feo. Nos vemos en la próxima. Bien, y estamos de regreso para compartir con ustedes y recordarles la interacción que tenemos en las redes sociales. Así que ahora que vamos a estar de vacaciones, aprovechen. Bueno, de vacaciones en nuestra casa. ¿Quién realizará más goles en esta temporada? ¿Ustedes qué creen en estas primeras fechas que ha avanzado de Liga Pro? ¿Será Carlos Garcés, Facundo Barceló, Cristian Martínez o Brian Montenegro? Están aquí jugadores Barcelona, Emelec, Liga e Independiente del Valle. A ver, acá nos dice Montenegro, Carlos Garcés, el goleador de este año, Pedro José. Muy bien. ¿Qué opinará, por ejemplo, otro televidente e internauta? Montenegro dice Joseph PG. Interesante. A ver, Montenegro, Will Chileno. Muy bien, bien por Montenegro. Se van por ese... Facundo Barceló, Maurat Vivanco. Bien, chicos, muchísimas gracias por interactuar con nosotros. Martínez Borja seguro. Cristian Borja también nos dicen. Bien, fantástico. Va a seguir esta interacción en las redes sociales, así que sigan las redes, ¿no? En Twitter, Facebook, Instagram, aquí en vivo, en YouTube. Toda la programación que tenemos. ¿Saben por qué Bianca se puso así un poquito en pausa? Bueno. Ahora no dicen el que tú quieres que sea goleador. Me gusta, sí. Vamos a ver qué pasa con Barceló, que es un buen candidato, como los cuatro, así a ser goleador de Bueno, de Ecuador. Ahora sí, hago un corte y enseguida volvemos con más. La pelota que venía sacando en esta oportunidad, segunda intervención del VAR. Está tocando arriba, rechaza la pelota media, se complementaba por ese costado para Viña. El rebote lo viene con Prince Santos, le quedó para Estrada. Desde que todo empezó, veo muy poco a mi papito. Me dice que siguen llegando nuevos contagios. La vida nos sorprendió con una enfermedad que aún no tiene cura. Él y sus colegas aún trabajan incansablemente por los pacientes que ya contrajeron el virus. Pero los demás podemos prevenirlo siguiendo los tres pasos de vida. Hoy, tu vida y la de todos depende de tu disciplina. Quito se cuida. Alcaldía de Quito. Autorización número 0280. CNE, Elecciones Generales 2021. Nunca tuviste sueños pequeños. Nosotros tampoco. Por eso, tienes una universidad que al igual que tú, no tiene barreras. Y eso nos ha llevado a ser la número uno en el país en investigación,
tecnología y relevancia según el ranking Web of Universities, uno de los más importantes a nivel mundial. Cuando tú lo haces en grande, nosotros también. Inscríbete en la UTPL y estudia en grande. UTPL. Hagámoslo en grande. La Bundesliga y toda la selección. Copa América, eliminatorias, todo. Pero recupera Gonzalo Plata, ya va Gonzalo y el área, Gonzalo con Ángel, Taquito, Michael, aquí está, todavía el rebote, Alan Franco, ya, ahora sí, Gonzalo desparramado, todo, gol ecuatoriano, qué gol se acaba de mandar, Gonzalo Plata, después de que la tocaron verdadero carrusel. Bueno, amigos, los jueves son de TVT. Eso nos ha dicho el productor. No hemos visto de qué se trata, así que, a ver, rápido esa imagen, a ver si duele o no duele. ¡Ay, no, Bianca! Duele. ¡Ay, qué bonito! 2015. Tienes dos bebés, ¿no? ¿Este sí, es el primero? El primero, 2015. Este era Bianquita, ya julio, me acuerdo, porque viajé justamente a Estados Unidos con mi esposo. Estamos en la playa de Miami Beach. Ahí tomándome media cervecita que podía. Modelando la barriguita por mi todas esposo partes. Que no le gusta tomarme fotos porque dice que después me ando exponiendo. Y plin, ahí terminó en el Instagram y ahora todo YouTube lo ve. Tiene razón. Él me tomó esa foto totalmente desprevenida. O sea, estoy con la panzota totalmente relajada. ¿Cuántos meses ahí ya? ¿Cuánto tenía? Uy, creo que seis meses, julio. Pero siendo la primera, bueno, sí dicen que la primera barriga sale entre los cuatro y ahí va brotando. Seis meses, me acuerdo que tenía seis mesecitos, así es. Qué bonito recuerdo. Wow. Ay, sí, qué lindo producción. Muchas gracias por hacerme recordar. Menos mal ya tengo el segundo, porque si estaba en la etapa en la que estaba buscando y no me salía, me ponía a llorar en el estudio, por si acaso. Así que lo atinaron bien. La primera fue planeada. La primera planeadísima y salió, pero así, de una. Y el segundo costó. Fue difícil, correcto. Así bueno, que, linda ya época, saben, compañeros, cómo así. Vieron el clavo, por suerte. A ver, en el ahora adecuado. Sí. Vamos otra vez con nuestra información. A ver, quiero regresamos que sepan a lo serio. Que el día de hoy es un día importante. ¿Así? Un club está cumpliendo 113 años. Wow, bastante, ¿ah? Sí. Es de Argentina y no quiero adelantarles más. Vean.
En este rincón del mundo nació un sueño que se transformó en pasión y leyenda y le cambió la vida a su barrio, que fue azulgrana para siempre. Entonces hubo domingos de sol y de fútbol, de multitudes, de gambetas de Pontoni y Martino, de goles de San Filippo y Escota, de matadores jamás vencidos. Y bajo la sombra del gasómetro, pibes y pibas haciendo deporte contenidos por un gigante de hierro y madera. Acá se entrenó Delfo Cabrera para ser inalcanzable. Peleó Pascual Pérez y nadó Schultz. Acá el básquet levantó su catedral y un tal Maradona esparció su magia. Tus abuelos te hablaron de los carnavales, los bailes, el esplendor de la cultura. Tus viejos de aquellos recitales y del dolor del exilio. Y vos le contarás a tus hijos de cada marcha, del polideportivo, de su espíritu social y solidario, de la gloria deportiva que regresa y las puertas abiertas a la comunidad. Sabrán de los murales que hablan y del 1 del 7 cuando las calles se iluminaron de nuevo. Imagínate el cielo futuro cuando ladrillo a ladrillo se levante la tercera. Quiso el destino que fueras vos, Boedo querido, la cuna de la gesta más hermosa. Tanto te amamos que nunca nos fuimos, tanto nos amás que volvés a nosotros. En este rincón del mundo llamado Boedo, San Lorenzo se imaginó eterno. Fue hace 113 años. Y acá estamos. Y siempre estaremos. Sí, el aniversario de San Lorenzo. San Lorenzo es un grande a nivel argentino y a nivel incluso mundial. Ha ganado algunos títulos y por sobre todas las cosas, qué jugadores que ha tenido San Lorenzo de Almagro, ¿no? De allá vino Cavaleiro, que estuvo aquí en el Emelec. Él pasó por San Lorenzo de Almagro. Conversábamos mucho cuando él estaba aquí en Guayaquil, pero después perdimos ya el contacto. San Lorenzo, nacido en Almagro, Floresta, Parque Chacabuco, centro de Buenos Aires, que da hacia la zona donde ahora pasa la super carretera que está entrando desde Ezeiza al centro de Buenos Aires, ¿no? Ahí está San Lorenzo, que hace dupla con Huracán. Su tradicional rival es Huracán, porque está en Parque Patricio, son vecinos. Conocí a San Lorenzo de Almagro en los años 70, una vez estuve yo en sus tribunas de madera. Conocí lo que era el gasómetro, le llamaban antes, porque fue una fábrica enorme de gas, un gasoducto, fue donde hicieron el estadio, ¿no? En plena Avenida Floresta, precisamente. Y ahí, ¿no? En esas de madera, ¿no? Tenía qué equipazo. Yo nunca podría olvidar a un niño que en las tribunas le dijo al padre: "Mate, no juega Fischer". Me llamó la atención. Y era un niño de unos 6, 7 años que no jugaba Fischer en ese partido. Tenían qué equipo que tenía San Lorenzo. Y realmente que sus colores tradicionales siempre identificaron. De ahí vino Rubén Darío Insúa, han venido una serie de jugadores para acá, para nuestro medio. Grandes jugadores y grandes hinchas también, conocidos en todo el mundo, como el Papa, que es fanático de San Lorenzo. Pero vamos a hablar de datos curiosos y un poco de historia. Gasómetro, Estadio de San Lorenzo, ¿por qué le dirán así? Les respondemos en la siguiente nota, este y muchos otros datos. El Estadio Gasómetro es un estadio argentino que pertenece al Club San Lorenzo de Almagro. Históricamente han existido dos estadios, el viejo Gasómetro, ya demolido, y el nuevo Gasómetro. El primero estaba situado en la ciudad de Buenos Aires, en la Avenida de la Plata. El segundo, en la actual Avenida Perito Moreno y Varela. Thank you.
Su nombre hace honor a la gran estructura de metal que empleó en su construcción y la similitud que mantiene con las estructuras de los depósitos de gas antiguos. La población comenzó a llamarlo el gasómetro, nombre que perdura actualmente en las nuevas instalaciones. El histórico estadio jamás tuvo la suerte de tener un nombre oficial, pero su memoria permanece en el corazón del fútbol argentino. Otros apodos populares fueron la Bombonera, el Monumental, la Doble Visera, el Cilindro o el Palacio. El antiguo gasómetro se inauguró hace más de un siglo, en 1916. Situado en la Avenida de la Plata, fue uno de los más importantes de su tiempo. En este estadio se disputó la Copa América de 1929 con equipos de gran renombre como los Matadores y los Carasucios, los Pistoleros y el clásico legendario Parro, Pontoni, Martín. Y el estadio no solo vibró en el fútbol argentino, pues en sus comienzos también albergaba espectáculos como conciertos de jazz y tango, recitales como el de Carlos Santana y del club que lo vio nacer, el San Lorenzo, que compuso sus primeras obras musicales en memoria de su hinchada. El último partido que vio el gasómetro fue a principios de diciembre del año 1979, donde San Lorenzo empató con el Boca Juniors 0-0. El estadio Pedro Videgain hace mención a su presidente honorífico en los años 30 y es el estadio argentino con más terreno de juego, 70 metros de ancho por 110 metros de largo. Tras 14 años de espera, el club San Lorenzo pasa por innumerables canchas batiendo en los años 80 récords de recaudación. Llega el momento que los azulgranas en 1993 consiguen hacer realidad sus sueños, el campo de primera división más grande de toda Argentina, la resurrección del antiguo gasómetro. Se construyó en poco más de un año con el presidente Fernando Miele y el 16 de diciembre de 1993 el estadio fue inaugurado. Su apertura se inició con un partido amistoso que finalizó con la victoria de 2-1 para el local contra la Universidad Católica de Chile. Pero el primer partido oficial se definió con el San Lorenzo y el Belgrano de Córdoba, que finalizó con una victoria 0-0 para el club azulgrana. De esta forma, el futbolista del San Lorenzo, Javier Neto, quedó para la historia como el primer goleador oficial del nuevo estadio. El Videgain albergó múltiples campeones con 3 triunfos internacionales de su club: el Mercosur de 2001, la Copa Sudamericana de 2002 y la Libertadores de 2014, además de ver nacer una leyenda, Pipi Romagnoli, que sumó el mayor número de títulos obtenidos por el San Lorenzo. Actualmente, el nuevo gasómetro está en constante evolución, proporcionando mejores servicios en cuanto a instalaciones, salas de prensa y vestuarios. En 1997, se amplió la paleta sur y se construyó la zona techada de la paleta norte. En el 2016, se creó un moderno palco presidencial con una sala de prensa en la platea norte y otras zonas de abastecimiento. Y mientras en Barcelona, España, aún no están seguros si logran quedarse o no con Messi, su presidente se está reuniendo con, adivinen quién, el representante y padre de Haaland. Una noticia que ha generado gran sorpresa en Barcelona. El presidente Joan Laporta concretó una reunión en las últimas horas con el círculo más cercano de Erling Braut Haaland, el futbolista más buscado del momento de cara al mercado de pases que se abrirá al término de esta temporada. Según adelantaron los medios catalanes Sport y Mundo Deportivo, su representante Mino Raiola y Alf Inge Haaland, padre del goleador, aterrizaron cerca del mediodía al aeropuerto El Prat de la ciudad catalana y fueron recogidos por distintos asistentes del presidente Laporta. La noticia, según aclararon, fue descubierta por los fotógrafos que cubren a diario el sector VIP del aeropuerto. Raiola fue el primero en salir del lugar, quien fue recogido por el chofer de Laporta. Minutos más tarde irrumpió en el sitio Alf Inge, quien también fue trasladado por el agente de seguridad de la máxima autoridad de la entidad culé. We'll be right back.
Durante los últimos días informó en distintos medios que el Borussia Dortmund, club propietario de la ficha de la estrella de 20 años, le puso el precio a su transferencia, 180 millones de euros. Actualmente Haaland tiene vínculo con la institución alemana hasta junio del 2024, aunque le será difícil retenerlo en el mercado de pases que se avecina porque es uno de los nombres preferidos por las principales potencias del planeta. Además del Barça, hay varios clubes como Real Madrid, Bayern Múnich, Manchester United, el City o el Chelsea que quieren seducir al artillero noruego que lleva 33 goles en 31 partidos con el Borussia en lo que va de la campaña. Todos apuntan a activar una presunta cláusula de rescisión que entra en vigor a partir del 2022 y baja su precio a 75 millones de euros. No obstante, el valor actual de Haaland sobrepasa por completo el presupuesto de fichajes de un Fútbol Club Barcelona que atraviesa una notable crisis financiera. Pero todo indica que harán lo imposible para contratarlo. En las últimas horas, el periódico catalán Sport explicó que en el Camp Nou piensan en vender a uno o dos de sus jugadores titulares para tener margen de maniobra suficiente. Para asumir este gigantesco traspaso, la entidad blaugrana seguramente escuchará ofertas por varias de sus figuras, principalmente por Coutinho, Samuel Umtiti, Martin Braithwaite, Junior Firpo, Antoine Griezmann y Dembélé. Es obvio que todo el mundo ve a Haaland como una de las potenciales nuevas estrellas del futuro, porque es muy difícil lo que ha hecho a su edad. Solo 10 clubes se pueden definir fichar a Haaland y darle el sitio en el que le gustaría estar después del Dortmund. 4 de esos clubes están en Inglaterra, habría asegurado Raiola hace algunos días en diálogo con la BBC. Y el club con una de las canteras más prósperas de nuestro país ha visto y ha puesto el ojo en uno de España. El Numancia de Soria ahora le pertenece en un 10% al Independiente del Valle. A través de las redes sociales se confirma la participación de Independiente del Valle con el club Numancia de Soria. Y es que en días pasados salió a la luz que uno de los directivos del equipo del Valle también estaba involucrado con el club. En el comunicado expresan que con fecha 25 de septiembre del 2018, el Numancia de Soria fue adquirido por la compañía Fútbol Newco 18. Empresa conformada por un grupo mayoritario de empresarios españoles y ecuatorianos. Como novedad, se menciona que se acaba de concretar una operación de venta de un 10% adicional mediante la cual el Club Deportivo Independiente del Valle de Ecuador adquiere esa participación que le permitirá involucrarse para fortalecer el proyecto futbolístico junto con el Consejo de Administración del Club Deportivo Numancia y aportar al fortalecimiento del futuro institucional y deportivo del club. Independiente del Valle es hoy una institución de reconocido prestigio que, al haber adoptado un modelo de gestión acorde a las mejores prácticas de la industria del fútbol, ha logrado hitos históricos e importantes en su corta historia, tales como ser uno de los mejores proyectos formativos de Sudamérica, ser subcampeón de la Copa Libertadores, campeón de la Copa Sudamericana y campeón de la Copa Libertadores Sub-20. Al día de hoy, gracias a su trabajo de fútbol formativo y por los éxitos del primer equipo, Independiente del Valle está entre los mejores equipos de Sudamérica, escribiendo un capítulo de oro en su corta historia. Después del comunicado surge la siguiente pregunta. ¿Los jugadores del equipo rayado podrán tener el camino de repente un poco más fácil de llegar al equipo español? Lo veremos con el tiempo. Y para conocer un poco más de este club, que últimamente se ha escuchado bastante justamente por la vinculación entre empresarios, dueños de Independiente del Valle y ahora de Independiente del Valle, queremos conocer un poco más del club español que está en la segunda categoría. Conozcamos un poco sobre el Club Deportivo Numancia de Soria. Es un club de fútbol español de la ciudad de Soria. Fundado el 9 de abril de 1945 y actualmente juega en la Segunda División B de España. El color que identifica al club es el rojo y el azul. Desde 1999 juega como local en el nuevo estadio Los Pajaritos con capacidad para 8.261 espectadores. Cuenta con un palmarés con una liga de Segunda División lograda en la temporada 2007-2008 y 4 ligas de Tercera División. En la Copa del Rey su mejor clasificación fueron en las temporadas 1995-1996, donde enfrentaron al Fútbol Club Barcelona de Johan Cruyff.
En el primer encuentro empataron a 2 goles en Los Pajaritos, mientras que en la visita cayó con honra en el Camp Nou por 3-1, llegando a adelantarse en el marcador con un gol de Jorge Barbarín, que dejaba momentáneamente eliminados a los azulgranas. Fue una noche mágica para Soria, pues más de 15.000 sorianos coparon entusiasmados uno de los rincones del campo azulgrana. En la temporada 98-99 lograron el ascenso a la Liga de las Estrellas. Aquellos primeros 2 años en la primera dejaron grandes tardes de fútbol e inolvidables marcadores como el 3-1 frente al Madrid o los partidos frente al Barça, un equipo que sigue sin ganar en tierra soriana. Actualmente el Numancia volverá a competir en la tercera categoría del fútbol nacional de España, Segunda B, en la que el objetivo no será otro que volver al fútbol profesional. El entrenador elegido para conseguir el ascenso es Manix Mandiola, un entrenador experimentado en la categoría en la que suma 498 partidos, con 8 promociones de ascenso a Segunda División disputadas y un ascenso a Segunda División. Relajándonos un poco más con el TBT, Throwback Thursday, que inició en Instagram y que nosotros lo hemos adaptado al programa. Esta ocasión de Guadalupe, esto es Cruzando el Charco, veo. ¿Puede ser? Sí, sí. ¿Dónde es eso? Cuéntame. Eso es Francia. Es Francia. Sí, es París. Estoy en París. Los primeros días que llegué a Europa es la primera y única vez que he estado allá, por si acaso. Lindo, lindo. Yo también fui a París. No me acuerdo de eso. Sí, son todos turista. Los puentes. Son todos los puentes. Yeah. Estoy en uno. O sea que por ahí está el puente de los candados. Estoy muy cerca, más bien, creo que tengo detrás a Notre Dame. Ah, lindo. Chévere. Uh-huh. Chévere. Y pusiste, hablando de los candados, pusiste. ¿Estabas en esa época con alguien para poner candado? Yo fui con mi novio, pero no. Había leído como que los candados no están bonitos, que todo el tiempo los quitan, no es que eso permanece ahí eternamente. Claro, imagínate cuánta gente los ha dejado. Entonces, sí, no dejamos el candado, pero dejamos muchos recuerdos. Chévere, así es, y te los trajiste también. Señores, con este TBT nos vamos a un corte y ya venimos con más. Pregunta de fuego. ¿Cuántos granos tiene la fanesca? ¿Qué? A ver, espérate. ¿En mi plato? No, el que debe ser. ¿Cuántos tipos de granos tiene la fanesca? 12. Yeah. ¿Con bacalao, con atún o con sardina? Con bacalao, saladito. Este es más del sur. ¿El personal sabe o no sabe de jamón? 3 platos típicos del Viernes Santo, de la Semana Santa. A ver. Panesca. Sin googlear. ¿Se puede comer carne? Bueno, uno más. ¿Pescado se puede? Pero lo que no se puede, cuidado, que te puedes quedar pegado. Ahí dice que te puedes quedar pegado. Ya son algunos años que me quedo pegado. ¡Opa! ¡Opa! Ya pedí un panel, hermano, te toca. Una, a ver, solo uno. Otro uno. La más fácil de ella, pues. Humita. Ah, humita. Ah, humita es. No saben es nada. Champion section, and anything less than that, get ready.
desde que todo empezó, veo muy poco a mi papito. Me dice que siguen llegando nuevos contagios. La vida nos sorprendió con una enfermedad que aún no tiene cura. Él y sus colegas aún trabajan incansablemente por los pacientes que ya contrajeron el virus. Pero los demás podemos prevenirlo siguiendo los tres pasos de vida. Hoy, tu vida y la de todos depende de tu disciplina. Quito se cuida. Alcaldía de Quito. Autorización número 0280. CNE, Elecciones Generales 2021. Nunca tuviste sueños pequeños. Nosotros tampoco. Por eso, tienes una universidad que al igual que tú, no tiene barreras. Y eso nos ha llevado a ser la número uno en el país en investigación, tecnología y relevancia según el ranking Web of Universities. Uno de los más importantes a nivel mundial. Cuando tú lo haces en grande, nosotros también. Inscríbete en la UTPL y estudia en grande. UTPL. Hagámoslo en grande. Por favor. Robert Lewandowski, Haaland, delanteros letales. Hola, soy Esteban Dredd. Bueno, quería agradecerle por el regalo al canal del fútbol. Los esperamos a que puedan ver la Copa Argentina todos y a mí hacer el asado. Así que un abrazo enorme. Nacional. Esto evidencia el buen momento de nuestra tricolor. Yo soy el canal del fútbol. Y nosotras somos Yoli, todas las noches que nos vestimos aquí para estar junto a ustedes con una empresa que es súper seria, un catálogo súper bien hecho, con ropa muy bien hecha, de muy buena calidad. Mírenla a Guadalupe, miren a mí estos vestidos que tienen a su disposición. Además, pueden ser empresarias, pueden vender por catálogo y ganarse un dinerito extra. Tienen muy buena remuneración, déjenme decir. De verdad que es ropa muy bonita y que dura bastante. Yo ya te he dicho, Bianca, sí, que la otra vez me preguntaste, sí, este vestido, sí, tiene, sí, varios años conmigo. Sí, muy buena calidad, muy buena tela. Bueno, seguimos con nuestra información que nos encanta. Y si ustedes quieren informarse súper rápido, veamos ahora Note Arroba, que nos dice todo lo que está sucediendo con nuestros tricolores en el extranjero. ¿Quieres saber cómo le va a los ecuatorianos en el exterior? Bienvenidos a Noti Arroba. Gonzalo Plata ya está entrenando con el primer equipo del Sporting de Lisboa. Recordemos que ya llevaba algún tiempo relegado al equipo B por una supuesta falta de compromiso luego de que no se sentenciara el pase al Cádiz de España, pero ahora sí, ya entrena con el primer equipo. El último partido fue en enero. Esperemos poderlo ver ya en el fútbol de Portugal. Y nos vamos a conocer qué ocurre con Pervis Estupiñán, porque se hizo oficial ya cuál es la lesión que tuvo. Recordemos, no pudo estar en el partido ante Bolivia en el amistoso, se fue lesionado. Ay, 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 ¿qué pasó en el microciclo con la selección? Y finalmente se trata de un daño muscular en los isquiotibiales de la pierna derecha. No se sabe cuánto es el tiempo de recuperación. No se presume que sea mucho, pero dependerá de la evolución del jugador. Y Gustavo Vallecilla, ese back central que destacó con la sub-20 en aquel sudamericano sub-20, campeones en el Mundial de Polonia también. Bueno, pues parece que hay un gran interés por él para que llegue al Cincinnati en la MLS. Actualmente se encuentra con el Aucas, volvió después de ese préstamo con Barcelona en el 2020. De hecho, ayer jugó en el 3-3 ante el Delfín, pero ¿será ese su último partido? ¿Será que se va a Cincinnati? Y aunque ustedes no lo crean,
en Guatemala hay un jugador ecuatoriano que está destacando. Así es, 16 partidos jugados, tiene 6 anotaciones y ayer le dio el triunfo al Sacachispas ante el Sanarate para ubicarlo tercero en su zona. Sí, con su gol en el 2-1, Diego Ávila, ese que fue un gran jugador en el Deportivo Cuenca, tuvo unas buenas temporadas y luego también pasó por el Macaray por Clan Juvenil. Hay que seguirle la pista también. Y otro de los ecuatorianos del que aún no sabemos qué va a ocurrir es Alexander Domínguez. Les contamos que el día de ayer se estuvo trasladando a Argentina, mientras su equipo estaba quedando fuera de la Copa Sudamericana. En el repechaje que tenía que disputar ante Banfield, 3-2 cayó Vélez. Pero tranquilos, no estuvo Alexander Domínguez ahí como para alguna responsabilidad. El tema es qué va a pasar con Dida. Él ya está analizando su futuro a mediados de este año. Termina contrato con Vélez y ¿será que continuarán el fútbol argentino? Bueno, lo sabremos pronto. Esto fue Noti Arroba. Hay tatuajes y tatuajes de distintos tamaños, con distintos símbolos. Para algunos puede significar una cosa, para otros es un recuerdo. Pero les vamos a mostrar un tatuaje que sin duda es impresionante. Un jugador de Atlético de San Luis de México se ha hecho un tatuaje porque supongo que es fan de Dragon Ball y de Pokémon. ¿Quieren saber de quién es? Veanlo. El impresionante tatuaje de Lucas Pacerini, mega fan de Pokémon y Dragon Ball. El delantero del Club Atlético de San Luis de México mostró su espalda cubierta de tinta en honor a estas dos series. En su torso aparecen personajes como Goku, Pikachu, Vegeta, Charizard, Gohan, Trunks, entre otros más. Del lado izquierdo se pueden ver los de Dragon Ball y del derecho los de Pokémon, todos los mencionados respaldados por Charizard. No hay duda de que Dragon Ball y Pokémon marcaron la infancia de muchísimas personas y lo siguen haciendo. Pacerini es la muestra de otro gran seguidor de estas series, marcando su espalda con historias imborrables que te recuerdan esta etapa tan divertida. No solo él es fanático de esta serie llamada Pokémon, porque también el hábil volante del Newell's, actualmente cedido al Montreal Impact de Canadá, Torres no quiso disimular ese fanatismo por el anime que tiene como protagonista a Ash Ketchum y se realizó un tatuaje en uno de sus muslos, en el que ahora también lucirá la figura de Charmander, uno de los personajes más recordados entre los que aparecen en la primera temporada. Bueno, yo nunca fui muy fanático, la verdad, de Pokémon, ni de Pikachu, ni de esos animes, pero ese no es el tema, ¿no? El tema es el tatuaje, ¿no? Yo sí soy muy fanático de los tatuajes y la verdad es que en ese aspecto me parece chévere que la gente quiera tatuarse el cuerpo y si en este caso a este jugador le gustaba y era muy fanático de Pokémon y de Pikachu, chévere. Aparte vi la foto del tatuaje y estaba muy bien hecho, así que la verdad es que cada uno puede tatuarse lo que quiera. Si él se tatúa Pikachu, muy bien por él. Y para todos esos que sienten un poco de nostalgia cuando ven las caricaturas de ahora comparadas con las que nosotros veíamos, les cuento que un día como hoy ya cumple 24 años la serie Pokémon. Thank you.
viene ya nos estamos despidiendo de este programa. Espero que hayan disfrutado de nuestra compañía. Y por favor, siento que estamos regresando un poco el año pasado, pero sí es importante decirles que tomen este fin de semana para estar en casa, para bajar el nivel de contagios. Estamos viendo los números y no queremos regresar a un confinamiento como el del año pasado. Exactamente, eso te iba a decir, Bianca. Dudo que alguien dentro de su casa diga, sí, yo quiero volver a cuarentena y sí, no puedo hacer vivimos. Nada. Yo creo que todo hay que hacerlo con mesura. Recuerden que lo más importante es la vida, la salud por encima de cualquier otra cosa. Así que cuidémosla. ¿Cuidémosla de qué manera? No exponiéndonos. Yo sé que es un fin de semana de feriado, pero yo creo que es momento de únicamente reunirse con los propios de uno. Si usted va a hacer la fanesca, que sea únicamente con su círculo muy cerradito y que todo el mundo pueda contar esto en un año, no como muchas personas que seguramente estuvieron y ya no están. Así es. Cuídense, mascarilla, alcohol, distanciamiento social. Chao, chao. Champion section.